Ya estamos de regreso con más información y justamente como le dábamos a usted la noticia en el bloque anterior, lamentablemente se reportó el fallecimiento de un hombre en el puente El Zapote. Resulta que él era pasajero de una unidad extraurbana. Sufrió crisis nerviosa y decidió lanzarse del bus en marcha, lo que le ocasionó la muerte por politraumatismo. Su cuerpo ha quedado inerte y en el primer reporte estábamos a la espera de fiscales del Ministerio Público. Ahora queremos actualizarle y queremos saber cómo está la situación y es nuestra compañera Ligia Toledo quien nos amplía. Adelante, Ligia, buenos días. Así es, compañeros en estudio, nos encontramos en Puente El Zapote, es un puente que comunica Ciudad Quetzal a Ciudad Capital, pasando por El Milagro. Justo en este lugar hay una persona fallecida, pero quien nos va a dar más información al respecto es Noé Arévalo, de los bomberos voluntarios, quienes atendieron la emergencia. Noé, si nos pudiera comentar qué fue lo que ocurrió. Sí, buenos días, bomberos voluntarios de la tercera compañía fueron destacados a lo que es el Puente El Zapote, que conduce a Ciudad Quetzal hacia la capital, en donde se indica de una persona atropellada. Al llegar paramédicos al lugar, constatan de que se trata de un hombre el cual presentaba politraumatismo general. Personas que se encontraban en el lugar indican que el mismo cayó de un bus. El mismo viste únicamente con pantalón negro, chumpa roja y zapatos cafés. Hasta el momento no ha sido identificado. Muchas gracias por su reporte. Ya como dio a conocer el socorrista, la persona no ha sido identificada, ya que están en espera del Ministerio Público para que pueda investigar qué fue lo que ocurrió. Ya escuchó usted que según testigos, lo que ocurrió es que el autobús extraurbano estaba girando en esta curva que usted ya puede observar en pantalla y fue este hombre de aproximadamente 30 años que ya nos indicaron vestía una chupa roja, una camisa azul con blanco, unos zapatos café y pantalón negro. Fue que él quiso bajar, según los testigos, él quiso bajar de este autobús extraurbano. Sin embargo, los pasajeros llamaron a la Policía Nacional Civil, ellos se hicieron presentes en el lugar y ya llevaron al piloto de este autobús que conducía la ruta de Linda Vista al juzgado correspondiente para determinar cuáles son las responsabilidades por el fallecimiento de este pasajero. Recuerde usted que si en algún caso usted observa que un autobús extraurbano está sobrecargado, usted lo puede denunciar al 1555 de la Procuraduría de Derechos Humanos o bien al 1520 de la Dirección General de y de Provial. El tránsito vehicular está bastante complicado en este sector ya que tuvieron que cerrar la ruta por algún periodo de tiempo, son 10 minutos aproximadamente que dan con las personas que van a la ciudad capital, luego cierran el paso vehicular y le dan otros 10 minutos a las personas que se dirigen a Ciudad Quetzal. Nosotros vamos a continuar acá para llevarle más información al respecto. Como les indico, ya las autoridades, tanto de la Policía Nacional Civil y también los socorristas, los bomberos voluntarios, están a la espera del Ministerio Público para que den a conocer cuál es la identificación de este hombre y determinar si el piloto del autobús extraurbano tiene alguna responsabilidad. Agradecemos a Ligia por esta información, por la aclaración también y aquí nos damos cuenta que es importante darle seguimiento a la noticia, no solamente quedarse con la información preliminar, sino también abordar y profundizar qué fue lo que pasó y ahora estamos conociendo entonces de la versión oficial. El bus iba sobrecargado, iban los pasajeros como comúnmente colgando en la puerta. Esta persona quiso bajar, pero él, al parecer el conductor no dio el tiempo necesario para que bajara y cayó accidentalmente en este lugar, lo que le causó la muerte. El piloto de la unidad ya ha sido trasladado a un juzgado para que pueda solventar su situación legal porque ahí existe pues un homicidio culposo y tenemos que seguir conociendo qué es lo que va a pasar entonces con este conductor. Y como nos decía nuestra compañera Ligia Toledo, si usted ve que la unidad va muy llena, que va sobrecargada, mejor espere otra unidad, más vale llegar tarde a no llegar nunca. Ahí tenemos la información y están los números 1555 y 1520 para que usted pueda dar su denuncia si usted ve que algún piloto está en irregularidades y pues debería ser sancionado si conduce en estado de ebriedad o con las unidades sobrecargadas. Continuamos.